¿Estás bien? Pareces distraída. Lo siento. Estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos, estaría un paso más cerca de lograrlo. Entiendo. El truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió, y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Sus recuerdos. No temas. Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero, Zelda, sé que te preocupa algo más, ¿no es así? ¿Eh? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era, ¿verdad? ¿Cómo habéis...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente. Majestad. Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo. ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte, alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Ah, un héroe. Siempre entrena con tesón y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. Siempre. Es tan fuerte. Y muy valiente también. Posees una fe absoluta en él. Viendo las alabanzas que le dedicas, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe de ser un caballero cortés y gallardo. Por algo Zelda hablará tan bien de él.